¿Pero ya? ¡Vamos! ¡Claro! ¡Ya! ¡Ay, no me he escuchado yo ya! Y dice, ¡oh, ya estamos aquí otra vez en Minecraft! Y dice, ¡ojo, mucho peligro! Edwards, aquí pasamos con Vladimir Putin. Continúa. Hola, buenas tardes, señora. Vamos a echar una peleilla aquí en un papadito. Vamos para allá. Me voy. Vamos a echar aquí, ¿no? Este tiene un poquito pillado. Se queda Mario CP, Mario CP. Vamos, Mario CP. Oh, Dios, que no entra. ¿Ahí? ¿Está entrando ahí? Estoy entrando. Hostia, tío. Bien, me dan coraje con ese, me cura. Ah, voy saliendo. Reculamos. Reculamos de... ¡Yo! Mierda, que yo me he salido. Le había entrado. Yo, pues yo me salgo también. Ya, David, pues arte. Voy. David, ya puedes salirse, ya puedes salirse. Y vamos a mapa, Oh, ese. Oh, ese de cuatro, están todos palos, ya todos palos. Ah, hombre, está Aurora Kite. Aurora Kite. Ahí va. Este es mucho mapa mierda, este es mucho tiro de arco, mucho David muerto, mucho cabrino. Aquí las mongolinas. Mira qué tipo tan ahí. Tipo tordo. Tipo tordo, intajo. Exveno, explosio. Mis huevos, explosio. David Bilbao, Bilbao. Vamos a ver a pasar. Uy, sí. Lincoln. Ese, oh Dios. Oh, ya no me tiene. Gema rota. No me tiene la zaurda, ¿no? Ahí va. Uy, sí, ese, ya tengo, ya. David murió ya, nada más llega. Muy bien, entonces. Está todo bien. Muy bien, David es muy torpe. Mongolini. Yo estoy aquí. Total. Hola, estamos aquí. Fuckings, un día más. Ahora estamos en Fuckings. David en Mongolino. Con Álvaro en mi huevo. Uy, se tapa huevo ya por si viene intruso. Bueno, este es el rap de Minecraft. Ya estoy pasando. Minecraft. Yo estaba caminando ahí en Minecraft y en eso me encontré un cubito. Y no podía creerlo, hay un cubito en Minecraft. Qué raro, cubitos en Minecraft. Y de la nada, en eso me encuentro un lagarto gigante. Y dije, ¿qué es eso? ¿Qué es ese lagarto gigante? Después mi amigo Roberto me dijo que era un creeper. Y pues, pasé a jugar mucho Minecraft. Sí, mucho Minecraft. Y en eso Roberto se muere al tercer día y resucita al tercer día. Y en eso me hago un piquito de metal, sí, de metal, yeah. Ajá, metal. Y de la nada, en eso resucita a mi amigo Roberto. Y mi amigo Roberto se fue con eso, sí, eso, le quitaron un hueso y en eso le pusieron otro hueso y Roberto murió por sobrepeso porque estaba muy obeso. ¡Yeah! ¡Minecraft! 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 ¡Minecraft!
Sebastián, muy inútil, muy inútil. Cállate, David, si te quedas sin ti. Bueno, te quedas sin ti, me voy de la partida, me voy ya. Chabón, yo que te quedas que pensar y no pegamos, macho. David era el hombre de... del Shift. Shift y ya era muy bueno. Eso era un tiempo, pero además no estaría, ¿eh? El tiempo en el que se sentía... ¡Me cago en Dios! Echamos unos pocos días arrojados ahí. Si ellos lo comprenden. Oh my god, sí. Yo mismo vengo a David, vete. No me hace falta para nada. David, ¿qué piensa que el viento está hecho ahí, David? Ah, a ver, esto es puesto de la morilla, ¿eh? Hijo de puta, es que... ¿Has desplazado los hilos? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Re? ¿Qué he hecho qué? Pero es que no me entero de la palabra. Que habrá un cabrón de mierda, que te ha ido de tu isla. Claro, lo, cabrón no, que soy más fino que el coral. Luego perderé la partida, pero bueno. Atentado es exquisito, ¿eh? Cualquiera te arrima, ¿verdad? Oye, de Floris Bernardo, estamos hablando. Oh, nice work, DJ. De Floris Bernardo y todo ahí, todo con los aires. Mira lo que le echéis para su diamante. Oye, tú, si no te importa, tú coge y vas a la otra aurora por ahí. No seas hijo puta, no seas hijo puta. Mucho malo. Muy malo, ese, no podemos confiar en él. No. O sea que podemos confiar en él como un hermano, y es un puta mejorando. Se me controlado, ¿eh? ¡Mucho! La gente que te trae. Se ha hecho caete, ¿no? Pobre pastor. Ha caído. Estoy enamorado de tu madre. Ella me la come muy bien. Bernardo hijo puta, me rodó un toque de medio. Mira, David. ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Mira, mitad del puente ha hecho cintado de eso, como si fuera una barrera que funciona. Exactamente. Mira, Bernardo, mira para la aurora. Oh, ella. Vigila desde aquí. Entra ahí, después te van a tratar de cristal, ¿no? Mira. ¡Mucho! Hey, you okay? Estás como si fuera uno de los zombies, lo vengo. Estoy igual, más o menos, ¿eh? Es que tío, es que tú quieras llegar ahí, ¿eh? Es que no te puedo fiar de nada, ellos. Es que vaya, Carisco. Es que no sé si tenéis cuenta que no te has jugado, ¿eh? Yo antes he tirado mierda, he ganado de milagro, he tirado mierda, vine por mí. Dime que venía por mí, ¿eh? Ya sabes cuánto. La mierda perdí abajo. Tú también muy bien. Sabinilla. Hey, you okay? Hijo puta, Bernardo. A ver, Bernard. Sí. Fair play, no vaya a hacer nada ni hacer que voy a poner la radio que yo del internet aquí, que no tengo una puesta, ¿sabes? No vale. No vale, tío, si no tiene gracia. Ya va. ¿Te estaba cuartelando, no, Bernardo? ¿Eh? ¿Pero qué está? ¿Qué está en el medio? Está en su base, tío, ahí ha hecho ahí un... ¿Que en su base no está? La... Ah, sí, está en su base. Está en su base, hombre. Se ha ido. Lleva un rato ahí.
No va a ser mía, no me va a ser mía esto. Vamos a ver si le damos la flecha que ya, ¿eh? ¡Hombre! ¡Quita, quita! Ya me has pegado un par de ellas, ¿no? Una, vale. No, porque botando no está tan boba, ¿eh? Te pego bastante de que un tiro te hago picón. Fair play. ¿Cachen qué? Yo no. ¿Has visto que hace algo? Una flecha. Eso es de esto, eso es de los generadores de diamantes de Gibraltar. Eso es lo que yo te voy a caer entonces. Uy, si yo un puncho, bro. Puncho quitado. Me firman a los otros, cabrones. Mira como plumea. ¡Estate quieto así, calla, hombre! No hay motivo para desconfiar, David. No hay motivo para desconfiar. Tú déjame a mí, el bro, que coja yo de eso. No para. Oye, tú mucho estás pidiendo ya, ¿eh? Oye, yo pide, claro. Arma caída, tipo. Ya me siento que tengo En el de Gabri van ahí Gabri, José y los tres que vienen sus amigos. Enteno, Topo y Eteo. Topi. Y el tuyo iremos nosotros tres y Gabi. ¿No? Ya está. Claro. Encima todos vamos más chicos, ¿eh? Buscando Supi. El otro sabe ya cómo es ahí, en el de José. Pequeño. A ver, el fuego de cobertura. No es harto de fe. Hombre, es que por aquí tengo yo una entrada. Esto es como una rata. ¿Tienes que hacer de ahí? No, tengo yo aquí mi zona. Es mi isla. Mm-hmm.
David, ¿te sientes violado? Un poco. Sí, ese mucho que estoy aquí, ese, como te veas por aquí, subías por diamantes, ese mata yo. Cállate ya. David, dime. Are you in trouble? ¡Hijo puta! What the fuck? ¿Qué? ¿Te estoy viendo ahí, Maluma? La puta, lo que tengo aquí es algo, ¿eh? Yo creo que es algo, ¿eh? No, hombre, estamos aquí reconstruyendo. Que nah, sí, porque tenía mucha mierda aquí, digo, vamos a quitarlo porque... Es mejor así. Yo me cagaba, yo pensaba que se te había escapado, ¿eh? No. Porque es que me está estorbando, digo, me vas a picar, digo, le meto un petardo ahí y bueno. Yo sentí un pillo, digo, ya está, David. Ahí, ha pegado un barril guapo. Bueno, ¿quieres que te cuente un secreto? ¿Qué? Ahora me he hecho cuenta con la otra entidad de la transportada, ¿no? ¿Qué va? ¿Haz aquí un despliegue? ¿Es un despliegue? O sea, el despliegue es el mapito, David. Que llevan mil naves. Yo estoy listo por lo que tenga que venir, ¿eh? Ya nací preparado. ¿Mil naves, David? ¿Mil naves? Mil naves. Pues cuando quiera, ¿eh? ¿Más ese Windy? Solo te digo este listo aquí, por lo que venga. ¿Estás seguro que está listo por lo que venga? Siempre. Yo también que no... Tú no sabes lo que se te viene encima, ¿eh? Yo estoy listo. No, solo digo eso. Por Windy. Yo solo te digo que está listo. Y si muero... Bueno, ahí con orgullo, ¿sabes? Llévate todas las cosas del medio, está a tiempo. Te he visto cruzar, ¿crees tú que...? Ahí, ya veo. Quédate con mi loco. Ya veo cómo has visto ahí. Ya veo cómo has visto, Dalcón. Mira, Bernardo. ¿Cómo se nota que está, que está en novia con la hija de un arquitecto? Mira, qué ha hecho obra ahora, Bernardo. Mucho obra de arte aquí. Ahora sí, yo thinking, mamá, Me cago en el topón. No me gusta a mí ese tanto tiki tiki que hacer algo, ¿eh? Ah, Bernardo, a mí no se me siente el pie. Soy yo. No me gusta. ¿No gusta tú? Hijo puta, ¿cómo estás echando? ¿Es que te he visto sonar con el cabezón negro ese? Pues nada, está construyendo una zapa. Bien, ¿qué ha pasado ahí? Cacho, tiraba una TNT, ¿no? No estoy ahí. Me he movido, tío. Hijo puta, ¿cómo me van a desarmar eso, no? A ver. Hace que corran. Hombre, es que tengo el terreno alto tú, tío. Por eso, Oye, habrá que hacer algo, estamos aquí... ¿No te vas moviendo? Sí, yo, mataros ya, cojones. Vamos por dentro, que está allí atrincherado, que está igual. Vamos por dentro, venga. Ahora vamos, no podéis venir solos, ¿no? Tenéis que venir de otro lado. Sí, porque está muy chetado. Yo no he cogido nada, ¿eh? Que chetado, sí, había que algo no lo ha chetado, a ver. Mira cómo te tira un poquillo. Está muy burlado de la cabeza.
Va a costar doble que nosotros. Ve por ahí, vamos a ir por ahí los dos. Vamos. Estoy en camino. Vamos, yo estoy yendo para allá también. O sea, que estas son como las murallas, no sé si lo sabéis, estas son como las murallas de Troya, esto está hecho para resistir 10 años. Con lo que tiene todo el liado. Oh, pero venís y arrimad aquí. Yo tengo leche, ¿eh? Si queréis leche, os voy a dar leche. You and me. Opa, ya está, tío. Cámbialo. Nuestras flechas ocultan el sol. I wanna see na 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 na. Este Álvaro, peligro, fuera ya de ahí. Pero no ardiera en mierda ahora mismo. El arquillo por el culo de hombre. Oye, tú vuelvo a la puntería. Este tú es complicado desde el remojo. ¿Estás haciendo la de la victoria frita, eh? Estoy haciéndola. La del bocadillo calamares. Que ha reventado ya el puente ese, ¿no? Ya está. Oh, ese muchísimo peligro aquí. Pues ya está. Que ha reventado, bro. ¿Estás cargándote la escalera de Gmes? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. ¿Pero has hecho tu carbón más joven? No, lo de arriba se ha cargado. Está entretenida la criatura. Bueno, para tenía todas las cosas guardadas. Oye, hay muchos precavidos. Pues vale. Oye, bueno, que siento volando. Moverse con otro, porque no. Estoy aquí sin nada. Estoy moviendo cada vez más. Si estoy construyendo, la paga no te está dando cuenta. No, esto no son para los 10. Ah, macho. Es un puto con ganas por mí, cabrón de mierda, la arma. En el infierno. Así no veo por ti. Tío puta, Álvaro, te tenemos como un amigo. Tenemos como un amigo, tío. Pero no vale dos duros. A ver, 20, en la Manoli. Es que lo que me da bulla, tío, es hacer las cosas rápido, ¿eh? Ahora un puro. ¿Qué pasa, la colas? No, es que estaba. Se ha quedado raso, ¿eh? ¡Te quito cinco ya! ¡Morro! Yo que cancilla con la chayi con nada, ¿eh? Es que, ya, te quito cinco, bro. Te vas a pagar, bro, echar una foto con el móvil, me la pasa, la vea. Pero no, ¿no me vayas a tirar tú, David? No. Un tu mierda. No, de verdad, ahí. Pero que no te tiras nada, tú sigue ahí.
Te la paso cuando acabamos la partida, ¿sabes? ¡Qué puto! ¡Mierda! Vale, ya. ¡Qué con tu muerto! ¿Está tirado? Claro, me ha tirado. ¡A la mierda! Está el capullo ahí construyendo familia ahí, como que no quiere ir la cosa. Claro, capullo. Tengo mucha visión, David, dice yo a ti. Hombre, pues mucha visión casi que pues, me quedan todos sin bloques, sin un polvo. A ver, pásame tú una foto ahora de todo lo que tengo yo aquí hecho, ¿sabes? Ahora se la he hecho. Llegaba con el artículo de zapadores. Exactamente. Y ya no los llevo. Porque tengo aquí a San Marmujo encima. Estoy ya por allá, coño. Y este tabar que... Y está ya tú. Y sabes que ya no hacer eso. Yo creo. Este ya por ahí, hombre, es mi favor. Así que te cinco ya, hombre. Así que te cinco de esto. Esto es ahí ya. Pues yo la puedo decir, pues. Que te vaya ya. Y encima te tengo un puñetazo en la boca, ya. Me favor de irte. Ya ni me estoy metiendo en un tío. Que te vaya la mierda, ya. Qué insulto, qué tío. Ya te pudre. Bien. Quito ya, ¿eh? ¿Te gusta la flecha también o no te gusta la flecha? No me gusta. Me he subido ya. ¡Y se cae! Dice, si es que no puedo dar nada, tío, va a estar aquí. ¡Cac! ¡Cac! A ver, aquí llevo unos pocos tiros, ya. ¿Eh? Ahí llevo un espurreo, dice, ya va. Ah, falta que me dé algo, ¿eh? ¿Has hecho una foto a lo mío o no? A ver, ya ves. ¡Piensa! Dios puto, tío. Ahí está ahí el sobrinillo. El sobrinillo que venía a romper el huevo, me ha pillado desarmado. Ahora es que ahora no es un día. ¿Cómo aprovechar, puto mío? Ah, bro, esto no es justa pelea porque venía a romper el huevo. Hombre, me va a decir que no era justa pelea. Estoy ahí. A ver que te mate, matase y era un matado. No, ya estoy quieto. Mátalo. Me ha empalmado el cabrón a aprovechar que están en desventaja al mágico. Ahora muere. Ay, no hay nada, me lo llevé todo. Lo comenté, digo, ah, está, por culo. Sí, quitarlo, pero cojones, que veía a mí la. Para la batalla de cine. Ahí va, entonces la hacemos allí en Twitch, ¿la venga? Espérate. Yo voy detrás tuyo, ¿eh? No, cuando yo te diga Diana, yo tengo que armarme primero. Bueno, pues el punto era más que para que vaya. Sí. A ver, ¿ha visto el pesta? Sí, estoy testeando. Espérate, cuando yo te diga, ¿eh? Un puñetazo ahí, ¿no? Voy a grabar las cosas después, que voy a grabar las cosas después. No me mueves todavía, ¿sabes? ¿Qué? A ver, todavía no me tiras. No, yo no te voy a tirar, yo solo voy a desarmarme cuando yo te diga Diana. Mira, dime solo más de todo lo que tenía hecho. Espérate, y espera, que voy a echarle una foto a la que te tenía. Bueno, que se la he hecho David. Quizá en el DS. No, pero échalo tú desde allí, como se ve, que está más guapo. Pues espérate que subo al barco de mi DS, ¿eh? ¡Me! Pero si yo no te he chetado, cabrón. No te has chetado, mi cojones en gángara son. Espérate que vaya y se lo eche. Uy, se batalla final, ¿no? ¿Tendrás 1000 manzanas de oro de la superchata? Y ni una tengo. De no. Y... ¿Te apuestas algo conmigo? Eso no me lo creo yo. No, pues ya está. Ahora que voy a tardar en vez de comiéndote una, ¿eh?
Así que tengo algo mejor. Pociones, de esas. ¿Qué va? No, vamos todos aquí. Tiene que echar la foto. Ya, es pelea, sí. Vamos, por el gran sí. Coño, quiero que sea como su reje. Yo pena, estaré guapo si cogete y revoleate por aquí. Maruro. Dígame. Cuando quieras. Sí, pero tienes. Pero mañana no me hagas nada, ¿eh? Bueno, lo que tienes es tenerte, hijo puta. Sí, tienes que tú sí que. ¡Tengo si lo tienes tú! Sí, yo me voy a tener, y con esto la página como me gusta hacer esto, voy a romperlo yo. Hombre, camarero, güey, ¿eh? Sí. Como guapito, ¿eh? Mierda, ya he hecho aquí. Venga, voy para allá. Yo que la gaza me ha pegado. Chavales, os pusimos la batalla final. Exactamente, boys. ¿Dónde está? Llegando, siempre tú que estás muy chico, ¿eh? No puede ser. Pero no empieza a tirar con arco, eso tiene que ser allí en tu base. No, no, aquí dentro, sí. ¿Dónde? ¿Dónde anda? No te veo. Llegando todavía, estoy subiendo las escaleras que subes por arriba, ¿eh? Buena. No tienes poción de invisibilidad o lo que sea. A ver. Maricón. ¿Qué poción de invisibilidad si no hay? ¿Dónde está el duro anillo? No, no tiene. ¿Dónde está duro? ¿Llegando? Sí, llegando lleva media hora. Está trochando por la calle 1. Está trochando, que ha tirado una enderpeck como un demonio. Que no. No, hay que tirar ahí. No, está tirando, está quizás. Con ninguna construcción. Voy a pelear, no me tires. Ya. Ahora ya va. Fíjate, ¿eh? Vale, ahora, que es harto. ¿Ahora? En el pecho, me he notado el pecho. ¿Dónde? ¿Por dónde se sube? Por ahí debajo. Ya tú te la averiguas, ya estamos en mi isla. La gente sí, le tira al oro. Tiene que desguardar, ¿eh? Porque te iba a decir, si te he matado, ¿por qué no has comprado tú eso, eh? Si tenía la armadura de protección 3. Sí, tienes también la de diamante cansada. Y de verdad está en un tanque. Gameplay muy largo. Ese gameplay está larguillo. Tío, lo has matado, ¿no? Sí. No tengo nada. ¿Cómo no me vas a matar? Ni el puta. Con el pico, Picasso. Ahora yo no está volando. Hijo puta, Alberta. ¿Ya está? Oye, mucho partida merecida. ¿Qué dice? Me ha tirado, hijo puta. Nos arrastramos uno ojo por ojo. Pero esto te da tiempo. Oye, ojo, mundo acabará ciego. Ahora lo que tengo que hacer es averiguarme, ¿eh? ¿Cómo sea? Ahí y rompete aquello y.
juego, tío. Se me ha hecho lío. Sí, pero... como te dije, tomate y ya está. ¿Eh? Como tomate. Ya. Te vas con San Pedro, ahí a guardar la puerta. La puerta del cielo. Que Manuela te quiera. Es mucho diamond. ¿Está viendo bien? Yo mucho poderoso de Bibi Van. Freedom Man. Sí, de verdad, el pedazo de capilla que tenía yo montado. Está guapo. ¿El qué? El capillaco que tiene montado. ¿David? Yo. Ah. Mira, no me queda nada, no es que no lo agarro. Y la mitad de las cosas, eso digo yo, la mitad de las cosas que tenía se la reventaba, ¿eh? Tenía allí una cosa ahí defensiva. Ahora para ver si que tengo ahí, venga. Eso es pasatiempo, no te puedes tocar para otra cosa. En verdad está bien pensado. Vale, la clarilla que tenía aquí, pues parece que está la reventada, la reconstruida, ¿vale? No es poca nada. Una hora 11 minutos de gameplay. No. Casi nada, luego tiramos después de edición. No, luego tendrás que quitar mierda. Quitar mierda, poner parterre rápido y poner la parterre. Interesante. Me falta nada para los 10, sí. Sí. Como ese, especial. Especial. Ese será de gimnasio, lo que sea. Es cierto, porque me dejará la GoPro. O sea, ¿qué? Por puta. ¿Qué has escuchado? Damos a los chicos como se pelean. Madre mía, vemos aquí al hijo de la Mercedita con el hijo de la María Luisa. En un épico combate, uno contra uno. Bernardo controla la parte baja y Arturo la parte alta. Uy, ah, no controla ninguna, ¿eh? Uy. Venga, con el PvP, ya está. ¡Hijo puta! Gana un pequeño. Ahí. ¡Oh! Y ganó Bernabette. Pues nada, vamos así dejándolo. La partida estaba en una manzana de noche. La manzana, exactamente. Vamos a poner la manzana de noche. Adiós, Miki, con placer. Miki le dedica las dos suscriptores de la vida. Exactamente, la de Bernabette, que su canal es también. Entonces pasáis, ¿vale? A ver, Miki, luego lo subo a la noche. Nosotros lo subimos. Este tarda más, aquí en mi casa tarda más en subirse. Normal. Hay que... en Granada, ¿no? Pero, bueno... hay que decirle el cuello, estamos con gente, exactamente.